Bueno, Diego, ¿qué? ¿Es que lo vas a conseguir o no? Está un poco difícil, pero... Es mi cumpleaños, he alquilado la Oca hoy. He alquilado la Oca al completo. Ay, no creo que vayas a hacerlo ni para el carajo. Ay, oí que el año pasado un puto marroquí y acabó en putas llamas aquí. ¿Pero esa fue la misma que vamos a tener hoy o no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué opina el femen? De... Yo me quiero ir a mi cama. El año pasado, el marroquí este que os digo que acabó en llamas era porque el tío tenía un doctorado. Fondo, ¿no? En alma, de hecho, ¿no? Lo del marroquí fue aquí al lado y hay unas sillas que están sus cenizas ahí todavía. Vamos a verlo, va. Mira, aquí en estas sillas fue estoy espontáneo. ¿Cómo espontáneo? ¿Un pedo? Sí, sí, fue... ¡Pum! Sonaba de... ¿El resto de ojete aquí? Pues era su hijo, el payaso ese que maneja un triciclo de mierda. Pero a ver, ¿me contáis eso de la colombiana o no? Empezó esto de la movida de la leyenda, una periodista. Joana. Joana. Estaba grabando el típico este de hábitat de las ocas y tal, ataque de los patos y después sangre por todas partes, la avistenaron. Sí, pues pero sí. A ver, hay leyes para eso, ¿no? Ya yo vengo a la oca, ¿no? Pero es que la policía nunca se atreve a llegar hasta allí. O sea... A ver quién es el listo que va a echar media. Es el juego de mesa más violento que ha habido jamás. Estamos hablando de lo del oral. A mí el oral me cabrea mucho. Esa es la mierda alemana del pan negro. Ah, eso es una película de la guerra civil española. No, 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 lo que hay aquí son patos negros. Sí. Ahí mira si te... ¿Qué me dices? ¿Hijo de puta? ¿Y el puto pato dónde está? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿O... ¿Habéis hablado con él? ¡En otro coche! ¡Uy, vay! ¡Madre mía! Tiene que ser uno de esos blancos. Que ahora alguien tendrá que ir, ¿no? Pero no. Venga, va, no, va. ¡Que me cumple, tío! Vamos, es que hasta la polla de esperar, joder, vamos a por estos patos. ¿El tuyo cuál es? El blanco, el gordo. El ojete, cógelo, pellizca el ojete. Cuidado, ¿eh? Coño, que están poseídos. Son buses, estamos rodeados, tío. Ese es el que quiere Diego, ¿no? Para su cumpleaños. ¡Corre! ¡Agua, patos! Que venga un negro, que venga un negro por ahí. Y a mí yo tengo más preocupación por mi vida ahora que por... ¡Cuidado, detrás tuyo, un pato! ¡Mierda! ¡Putos patos! ¡Qué cojones, tío! ¿Qué era eso? Se están comunicando, tío. Es acojonante. ¿Qué coño? Pero, ¿te lo estás pasando bien, Diego? No, a ver, es la primera vez que lo hago sin jugar. No sé, yo... Bueno, esto lo hemos hecho por ti. Pues, a ver, podemos hacer una camiseta, ¿sabes? Regalar una camiseta. Todo. Que no, pues... que me gusta, o sea, de verdad, que yo entiendo y hace mucho, pero no sé, me da cosilla. Y yo solo ahí... sacármela. Por aquí, ¿eh? Joder. ¡Pero que lo tienes en la cabeza, que lo tienes en la cabeza! ¡Cuidado! ¡Joder, por la cara! ¡Písalo! ¿Lo tienes? Sí, a ver, pero... ¿Lo tienes? Sí, a ver, pero... Pero empieza ya, ¿no? Pero, ¿me la saco o no? Ellos son dos gansos, tío. Otros tienen no la puta cabeza. Pero si muere porque son blancos, pueden ser dos cisnes. Que son locas. No, pero lo que quiero decir tú. Que si tiene la cabeza verde, ¿sabes? O es de color pardo, eso es un puto ana de real que hay millones aquí, no son gansos. No, son pequeños, tío. Los gansos son grandes. Búscalo en Wikipedia, tío, en Google Imágenes. Déjalo. ¿Y si son ocas y tienes razón? No son ocas, tío, que son gansos. Pero que no son gansos. O sea, los patos que hay allí no son gansos. Pero o sea, todos vale. Sabemos que hay patos. Hay dos patos, tío, dos patos. ¿Quieres son gansos? ¿Quieres apostarte algo o no? Vamos abajo, 100 pavos. Y entre 2 semanas ya. 100 pavos, vamos abajo. Venga, ya está. Tenéis cuidado, tío. Si yo no te debo nada. Te he dicho que había más de dos patos. Te he dicho que había más de dos patos. La verdad es que suscita diciendo opiniones, pero yo creo que es el polígono. Sin patos no hay polígono. ¿Pero es la sociedad lo apoya o son mucha la gente que le gustan los patos? ¿No? Pues es que todo depende. Es como son muchos los que apoyan al rey, pues yo diría que el rey y los patos... Puede que esté en relación, ¿no? Medita.
Se trata de sobrevivir. Ellos son nosotros. Pero hay... No van a ser ellos. Pero... Pues... En realidad los patos esos deberían de estar en el río. Porque en esa rotonda lo pasan mal. Yo creo que lo pasan mal. Pero no está acondicionada entonces la rotonda para que vivan allí. No tiene unas casetas. No, unos... no, porque tío, pasan coches y una movida y... ¡Puto calvo! ¡Calvo, cabrón! Yo qué sé, tío, qué puto notas. Vaya pregunta. Pues yo qué sé, es que mira, eres un notario. Los patos son los patos. A mí no me puedes preguntar esto, tío. Yo me piro. Ay, primo, pero la rotonda de los patos, ay, que me gusta a mí mucho porque están ahí los patos, ahí, pero, que te están cantando pero, las canciones, que no me están entendiendo, primo. Pero es peligroso los patos, me han dicho. Pero que va a ser peligroso, ay, primo, peligroso soy yo, sabes que te cojo, te rajo aquí ahora mismo delante de todos vosotros, porque vienen mis primos de buena mañana, te hago un destrozo, pero ¡ay, los patitos! ¡Ay, los patos! ¡Dale a los patos! ¡Dale a los patos!